Xi'an, hogar de una exquisita variedad culinaria antigua, nos ofrece numerosas historias que enriquecen los diferentes bocadillos. En este episodio conoceremos uno de los platos más populares por su larga tradición, los jiaozi, también conocidos como ravioles chinos, elaborados a base de harina de trigo y una gran dedicación. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China tu cocina. Soy Chen Qing. Ahora estoy en la cocina de De Fa Chang, restaurante de ravioles más grande y más famoso de Xi'an. El panqué de ravioles de este restaurante es muy famoso. En esta edición vamos a presentarles los diferentes ravioles particulares de este banquete. El panqué de ravioles del restaurante De Fa Chang es muy famoso en Xi'an. Dice que hay muchas variedades, más de 300. Hoy, en esta edición solamente, vamos a presentarles unas. Primero, yo voy a presentarles el tipo más popular. Y más tarde, la maestra de este restaurante va a presentarles los demás tipos más particulares. Estos son los ingredientes para este tipo popular. Son muy simples. Relleno, preparado con carne de cerdo y puerro chino. Y además utilizamos harina de trigo, medio kilo, más o menos. Agua también es necesaria. Ahora primero vamos a preparar la masa. Sería mejor poner el agua poco a poco. Este restaurante tiene una historia de 80 años y el nombre de este restaurante también tiene un buen sentido. Significa: el buen servicio es la base de la prosperidad. Un nombre muy bueno. Está lista la masa. Sería mejor que cuando está lista la masa, las manos y el recipiente no tienen mucha arena, para hacer otros trabajos. Primero vamos a darle una forma de soca. Vamos a utilizar la mitad de la masa. Ponemos un poco de harina. Ahora vamos a dividir la masa en raciones de igual tamaño. También se puede utilizar el cuchillo. Luego haría falta aplanar cada ración con la palma. Sería mejor darle una forma redonda. Aplanar cada ración bien para facilitar el trabajo posterior. Ahora vamos a estirar cada ración. Me gusta estirar de esta manera, por el borde, girando la otra mano. No es muy difícil, solamente haría falta practicar. Ravioles es una comida muy popular en el norte de China y también es una comida muy importante en el norte, porque siempre haría preparar esta comida para celebrar la fiesta de la primavera. Es una comida indispensable para esta fiesta. A continuación vamos a formar los ravioles. No es muy difícil. No se puede poner demasiado, Poner el relleno en el centro. Este tipo de ravioles, la forma es
más popular, más simple. Los ingredientes del relleno también se pueden variar según la temporada. En este pueblo chino también se puede utilizar apio, zanahoria, otros vegetales que le gusten. Sería necesario cerrar bien estos portes para que no salga el relleno cuando vamos a cocerlo. Ahora voy a hacerles otra forma. Parece que es un poco difícil. No es muy difícil, me parece. Parece que esta forma es más bonita. Ya están bien formados los ravioles, no se vayan. Pronto la maestra de este restaurante va a presentarles los otros tipos más particulares. Es el restaurante Tefashan, uno de los más antiguos populares de la ciudad de Xi'an, el cual abrió sus puertas en el año de 1936 y que se caracteriza por ofrecer su más famosa comida, panqueque de ravioles. La talentosa chef nos presentará los diferentes aperitivos que contiene este delicado festín. A continuación, maestra Cao de este restaurante va a presentarles los ravioles de otros tipos más particulares y más complicados. Vamos a ver. Cao Shuo, 那您今天准备给我们做哪几道饺子？嗯，今天我给大家准备做出水莲蓬，还有田园猎手、麻辣宰鸡、芝麻鸭子、猴王入宫这几道蒸饺。这名字都很好听啊，造型一定也很特别。我们的饺子是一种馅心，一个造型。那咱们现在开始。好吧，那咱开始。先做哪个？先做出水莲蓬。出水莲蓬。这个饺子呢，是我们饺子宴中手工最复杂的一种。Estos singulares ravioles llamados lienpeng son elaborados como su nombre lo indica, en forma de flor de loto. Cada uno es una obra de arte no solo por su sabor, sino por su singular apariencia. Muestra exactamente 13 agujeros que representan las 13 dinastías que erradicaron en Xi'an. Y su relleno es de raíz de loto y carne de cerdo. Una de las particulares de este restaurante es que desde el año de 1980 se ha dedicado a diseñar más de 300 variedades de ravioles para incluir en su menú, y cada estilo va acompañado de carnes y verduras diferentes, de acuerdo a su nombre y forma. La creación de cada plato requiere una tarea hábil y laboriosa. Además, otra característica que los indique es que estos rellenos son diferentes en cada estación del año, y de esta forma se pueden aprovechar los vegetales frescos de temporada. 现在我给大家来包青蛙。青蛙呢，我们选用的是，菠菜汁作为汁儿，然后和成面做成绿色的。 这什么馅儿来着？这个是选用的是牛蛙、蟹黄和青菜作为原材料的。 La confección de los ravioles en forma de rana requiere de un trabajo meticuloso para obtener una belleza gastronómica. Anteriormente, estos contenían carne de este anfibio, pero hoy en día se utilizan también otros alimentos para rellenarlos y complacer de esta manera los gustos de los comensales. ¿Y el nombre de estos ravioles de tipos particulares
es muy interesante. Por ejemplo, este se llama ravioles de rana, porque su ingrediente principal es carne de rana. Muy interesante. Y la presentación debe ser muy bonita. El plato de ravioles en forma de mariposa de jade es una de las más recientes creaciones de este lugar. Tras ser cocinado, su masa se vuelve transparente, dejando ver su relleno que pareciera estar envuelto en cristal. Una forma muy bonita y muy interesante. Estos ravioles de formas particulares se deben cocer a vapor para mantener bien sus formas bonitas. A continuación vamos a cocer y probar estos ravioles particulares y deliciosos. Ya tenemos listos los ravioles bien cocidos. Solo falta una sopa, protagonista de este panquete por tener una historia interesante. El Taihou Guoguo u olla mongola de la emperatriz es un plato que data del año 1900. En aquella época, sacudida por la guerra, la emperatriz Cixi y su hijo, el emperador Guangxu, huyeron al oeste para refugiarse en la ciudad de Xi'an. Era tanto el acopio que lo sacudía que el jefe de la corte ordenó la elaboración de un plato especial que nunca hubiera probado, y así poder hacer resurgir el ánimo de la emperatriz, quien se encontraba devastada. Los cocineros decidieron crear un plato nuevo que fuera una mezcla de frescos ingredientes y que irradiara exquisitos olores. Y fue entonces que surgió la idea de los ravioles hervidos en caldo de pollo, con frescos vegetales finamente escogidos. Su sabor fue tan acogedor para la emperatriz durante esos momentos de pesadumbre que ahora el nombre del plato hace referencia a ella y se presenta en una hermosa olla al centro de la mesa. Existe la creencia que al servir la comida, el número de ravioles en el tazón tiene un significado especial para el comensal. Sí. Ahora voy a ver cuántos ravioles me ha servido. 3. Cifra buena, que significa cada día mejor. La presentación de este panquete muy bonita. Cada variedad tiene una forma particular y rellenos correspondientes. Este panquete debe ser muy rico. Vale la pena probar este panquete cuando viene de viaje a Xi'an, a compartir este panquete tan rico de ravioles.